Este fue el panorama la mañana de este lunes en las afueras del vacunatorio en San Isidro del General. Gran cantidad de personas se hicieron presente para recibir la aplicación contra la influenza. Sí, pasé temprano, pero me fui a hacer otros mandados y regresé. Me embarqué porque debí haberlo hecho la primera vez, había menos gente. Sí. Usted sí viene con el apellido como le corresponde. Ajá, sí, Araya Bolaños. La A. ¿Y por qué considera importante esta vacunación? Bueno, el año pasado me vacuné, pasé, no había problemas de ninguna especie, entonces vi gente que se estaba vacunando, pasé y me vacunaron rápido, entonces dije yo, este año voy a hacer seguir vacunándome. Me hicieron la tarjetita el año pasado, entonces, y hoy traje este palito para la gente que no hace, no respeta. Yo la alineo con el palo. Sí, porque tenía que hacer uno mandado, entonces aproveché porque era el día de la primera letra de mi apellido. Sí. ¿Se esperaba ver tanta gente aquí? De ahí sí. Yo sé que hay mucha gente, que había que hacer fila y no importa. ¿Y por qué considera importante esta vacuna? Y ahí porque así la iglesia no le da a uno tan bravo. Una vez me dio, vez pasada me dio una y casi me mata. En cambio, desde que me vacunaron no me ha dado ni una. De ahí porque para prevenir, ¿verdad? Cualquier enfermedad, cualquier. Exactamente. Hay mucha gente que teme por cualquier cosa, por lo que está pasando por el COVID, que también dicen que hay que estar preparado y todo. ¿Usted considera eso? Así no, sería bueno que hicieran esa más bien la del COVID, ¿verdad? Pero ya hay que esperar y a cuidarnos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y mucha gente hoy se esperaba tantas personas? Sí, bueno, lo que pasa es que hay orden, ¿verdad? Como es entre por apellido, no creo que hayan otras personas de otra letra, ¿verdad? Pero yo vengo con mía, ¿verdad? El apellido mío, entonces vengo a aprovechar de que la están vacunando. ¿Por qué considera importante esta vacuna? Es un hábito de todos los años venir a vacunarme. Uh-huh. No la voy a perder jamás. Uh-huh. Entonces por eso estoy aquí. Más ahora que estamos en circunstancias muy preocupantes, sí, ¿verdad? En el país. Sí, pero simplemente esa enfermedad yo pienso que es el cuidado que uno tenga y no hay problema. Yo, al menos yo, todo lo que piden, yo estoy al cuidado de hacerlo, ¿verdad? No andar y de aquí me voy directo de una vez al carro y a la casa, no más. De acuerdo con Sigifredo León, encargado de enfermería del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón, muchas personas esperan estar mejor protegidas y por ello se acercaron. Estas filas solo se registraron en este lugar, pues en No Se Vais, donde también se aplica, no hubo aglomeraciones. Estamos en un escenario atípico por la emergencia del COVID-19, y hemos iniciado la jornada contra la influenza el día de hoy y realmente ha sido una situación inesperada porque muchísima gente está buscando cómo vacunarse y bueno, estamos tratando de que guardando el orden y las medidas de prevención, pues tratar de sacar la demanda de personas. Bueno, yo supongo que debe ser un poco por temor al coronavirus y que la gente entiende que puede complicarse con el virus de la influenza. Entonces, yo creo que un poco de temor y que también la gente está probablemente tratando de vacunarse, como siempre, de primero. Y siempre habrán unos que quedarán para el final, pero bueno, sin embargo, hemos hecho una gran explicación para que la gente venga de acuerdo a su al orden alfabético de su primer apellido. Sin embargo, el día de hoy se nos vino mucha gente que no le correspondía, pero que igual tienen todo el deseo y la intención de poderse vacunar. Dijo que hablaron con la población para que entienda cómo se desarrolla esta campaña. Que la gente en esta mañana, por lo menos, y solo en este puesto se ha dado, en el vacunatorio, que ha llegado tanta gente. Los demás vacunatorios, los demás EBAIS, están con la cantidad de gente, digamos, normal. Solo aquí se nos ha presentado esta situación, pero hemos tomado algunas medidas para sacar la gente lo más rápido posible y que se nos quite la aglomeración. También se están aplicando todas las medidas necesarias. Bueno, ustedes han visto que en todos los puestos tenemos alcohol en gel, tenemos lavamanos, les estamos explicando a la gente el distanciamiento que debe haber entre uno y otro. Y en fin, todo esto para tratar de que la emergencia no se nos complique y la gente, pues de alguna manera, la mayoría sí acatan las disposiciones. Habrá uno que otro que se nos sale ahí de la situación, pero
pero la mayoría se acatan los directrices sobre la medidas de prevención. Recuerde que este año la vacunación se aplica según la primera letra de su apellido, del 4 al 8 de mayo las letras A y B, del 11 al 15 de mayo las letras C, D, E, del 18 al 22 de mayo serán F, G, H, del 25 al 29 de mayo serán I, J, K, del 1 al 5 de junio le corresponde a las letras L y M, del 8 al 12 de junio N, O, P, en el caso del 15 al 19 de junio, QRS, del 22 al 26 de junio, TUVW, del 29 de junio al 3 de julio, X, Y y Z. Cumpliendo la regla del apellido, cada día los adultos mayores tendrán prioridad por edad. Las personas mayores de 65 años tendrán el ingreso al vacunatorio de 7 y media a 10 de la mañana. Los adultos mayores son las más vulnerables al contagio por la pandemia y deben tener máximo cuidado en su salida permitida para vacunarse. Se vacunan además todas las personas que forman parte de los grupos de riesgo, como diabetes, personas con cardiopatías, con enfermedades respiratorias como el asma o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Personas con cáncer, si están en el periodo del tratamiento, se pueden vacunar. Personas con VIH, personas con obesidad mórbida y las embarazadas. Para Pérez Celedón se destinaron en este 2020 40.000 dosis.